Que muy buenas noches, chavales, bienvenidos a mi canal y también al vuestro. Ya sabéis que no puedo vocear porque el niño está durmiendo, así que lo haremos despacito. Y como veis, estamos otra vez, hemos vuelto otra vez a la pesca, ¿vale? Todo el mundo me lo pedía, que volviéramos a la pesca. Y hay dos juegos para decidirnos, o Russian Fishing o el Fishing Planet. Fishing Planet lo jugué hace poco, la verdad, y me sigue transmitiendo lo mismo que de siempre. O sea, es un juego un poco arcade, para mi gusto. Dependemos mucho de las horas del día y el clima, y luego encima los peces no tiran como tienen que tirar, no sé. Me parece mucho más completo el Russian Fishing, un juego más tipo simulación. Y como la final Fishing Planet todo el mundo ya lo jugáis y todo el mundo ya lo tiene, pues quiero traer algo que no estéis jugando todos los días, porque si ya estáis hartos de jugar ese juego, ¿para qué vais a venir a verme? Entonces yo creo que va a ser mejor traer Russian Fishing. Aparte es que me gusta más, me motiva más, es más difícil. Yo creo que va a ser más chulo para todos. Así que como siempre, ya sabéis que abajo tenéis en la descripción lo más importante del canal, que son las redes sociales. Ya sabéis que YouTube a veces se pone malito y no avisa a la gente cuando estamos en directo. Pero yo, como soy un buen chaval, siempre en las redes sociales aviso cuando empezamos, como en Twitter y en Instagram. Así que seguidme en esas redes sociales. En Instagram, aparte, siempre publico fotos del pueblo, de la pesca, de la caza, de setas que voy cogiendo por allí y de un montón de cosas. Y nada, saludamos a la familia y nos vamos directamente ya a la pesca. Como he dicho, hemos empezado desde cero, ¿vale? Para que no os perdáis nada, ¿eh? Yo casi no me acuerdo, entonces para refrescar un poquito empezamos de cero, aunque yo gasté dinero para comprar cañas y eso, pero bueno, da igual, por saco. Así ahora lo tengo desde Steam, ¿vale? Que ya sabéis que el juego está en Steam. Así que empezamos la ronda de saludos y nos vamos. Así que saludamos para Ezequiel Martínez, para Edgar Garay, como no, para Recheto, para Cacería, Mati, para Tommy, para Manuel González, para Alejandro García, para Sergio Fernández, para Exotic, para YouTube Androsito, para Víctor Pesca, para Brain, para Jaume Ripoll, para Monse Cabo, chicos, así que un saludo para todos y nos vamos a ir ya de pesca. Como he dicho, vamos a ver si me acuerdo de todo. Creo que se ve bien, perfecto. Ahí los comentarios, tú, chicos. Ahora. Vale, pues estamos en el principio, como veis estamos aún en el tutorial, aunque arriba no podéis ver porque lo tapa lo de Frank Games, pero bueno, pone que nos acerquemos al banco y para tener puente. Vale, es algo perfecto para pescar. Vamos a elegir una caña y revisa los componentes necesarios que están instalados. Primero abre la mochila, vale, le daríamos una caña. Y aquí podemos ver, pues eso, si queremos la de flotador, que es esta caña, vale, esto es con lo que empezamos, vale, todo el mundo empieza con esto que empiezo yo. Con un par de cucharillas, un par de cosas para hacer cosas, y encima está en español. Ya es una caña. Longitud 1,8. Esto supongo que se harán de cucharilla a las 2. La de fondo habrá que comprarla. Vale, nos ponemos esta en las manos. Perfecto.
veces sabéis que se pueden poner así, le deis a la I y seleccionéis la caña derecho y coger, recoger, o en este caso, recoger, o el que os ponía antes, como la tengo en las manos, recoger creo que era, para sacarla a las manos, ¿vale? Y si no, seleccionáis, dejáis apretada la letra U, ¿vale? Y podréis tirar, podréis poner las cañas, ¿vale? Arrastrándolas en el botón que vosotros queráis, luego le deis al 1, al 2, al 3 y la seleccionaréis, ¿vale? En este caso tenemos esta cañita. Ahora pone que tenemos que hacer una profundidad de 1 metro, así que con el más y con el menos subimos y bajamos la profundidad, ¿vale? Así que vamos a subir la profundidad y lo veis a 1 metro. ¿Qué me pasó? 1 metro, chavales. Vale. Ahora pone el equipo está listo para el lanzamiento. Intenta lanzar de nuevo. Considera la velocidad y la dirección del viento. Ya veis que según el viento, si nos, nos viene de cara o de espalda, pues podremos lanzar más o menos. Vale, pone que lancemos con... Perfecto. Y ahora con la Z podemos acercarnos la vista. Ahora pone, espera a que muerda. Mira, vamos, chavales, ya tenemos el primero. Buenas chicos, buenas, Lucas Silva, para Boy Jairo, para Jerónimo, para Monse Calvo, para Francisco, mi tocayo Francisco, sí señor, para Dani, para Rolik, para Lucas Silva, un saludo para todos. Vale, aquí tenemos la pesca y los puntos que nos han dado por la pesca al flotador, ¿vale? Que hemos subido de nivel. Acordaros que aquí tenemos niveles. Mantener, ¿vale? Vamos a explicar un poquito todo para que lo veáis. Este es el menú de escape, ¿vale? Porque habrá gente que haya venido de nueva. Aquí tenemos los pescas, vamos pescando. Aquí tenemos las destrezas, que es lo que os digo, que podemos subir niveles, ¿vale? Con el flotador, vendríamos aquí y podríamos subir niveles, ¿vale? Para que, pues aquí ves que ganamos más distancia, desbloqueamos nuevos cursos de cosas para poder utilizarlas. O sea que está muy guay, un tipo rol, ¿vale? Donde tenemos que gastar los puntos en cosas. Vale, ponlo acá dentro de la mochila. Escape, que es la de borrar. No, llegaste bien, Francisco. Buenas, Carlos Ortega. Perfecto. Encuentra la casa y consigue los aparejos de repuesto para la pesca a flote. A ver, puedo salir de aquí. Pero aquí acordaros que tenemos un montón de cosas. Para que se tiene el mapa y este es el más pequeñito y aquí no hay casi nada. Luego lo siguiente, acordaros que hay un montón de cosas. Ya está, bares. Haríamos aquí y... Le pondríamos que queríamos, a ver, ¿dónde era eso? A ver, tendríamos que acercarnos a la casa, creo que era la F. A ver, obtener aquí la I y la G. Perfecto. Ahora el lago mosquito, hay que ir al lago mosquito a vender lo que hemos vendido, lo que hemos pescado, ¿vale? Así que vamos a venderlo. Estamos en el primero, Víctor, hemos dicho que hemos empezado desde cero a apostar, pues para yo refrescar, porque llevo ya sin jugar, pues por lo menos 2 años llevaré sin jugar este juego. Ya ni me acuerdo, vamos, cuando fue el último directo que hicimos. Así vamos aprendiendo entre todos, ¿vale? Y si vemos que os gusta que le deis cariñito al vídeo, pues nada, seguiremos subiendo pesca. Vale, perfecto, bienvenido al lago Mosquito, encuentra el mercado de pescado, ¿vale? El mercado de pescado, pues aquí se puede ver, bastante fácil. Y aquí luego aparte tenemos como misiones donde podemos entregar los peces que nos pidan. Vamos a venderlo. Nos dan 0,03, ya ves tú, qué miseria. Ahora vamos a la tienda de comprar gusano blanco. Tienda de comestibles. Bueno, está la tienda de comestibles, con lo que podemos empezar a mezclar para hacer cosas que mirar. Es que este juego es la hostia. Esta es la administración, que es para comprar el mapa. ¿Y la tienda cuál es? A ver, ¿cuál es la tienda? Esta, tienda de aparejos. Vale, aquí está todo lo que podemos comprar. Mirad todo lo que hay, chavales. Cañas, todas estas, carretes, todos estos modelos. Anzuelos, señuelos, carnadas, gusanos. Gusano blanco. Gusano blanco será este de aquí. Mirad todo lo que hay, es una barbaridad más, todo lo que podemos empezar a hacer nosotros. Mira lo que hay, pues lo digo que este juego es el más completo que el Fishing Planet, pero 100 veces. Imaginaros, mirad. Es una
lista interminable, más todo lo que crafteamos nosotros. Vale, vamos a comprar gusano blanco. ¿Cuánto? 30 piezas, vale, a 240. Está bastante bien. Perfecto. Si no, también en la partida de componentes disponibles, la mochila. Hagamos un poco de carnada. Primero abre la mochila, la receta N, vale. ¿Ves? Esto es lo que os digo. Tenemos pan, vale, que nos el juego cuando empezamos nos regala pan. Pues si le damos a las migas, vale, materia requerido, pan. Seleccionaríamos, tenemos dos piezas de pan. Seleccionamos el pan, ok. Le damos a marcar, ¿ves? Y lo estamos preparando, estamos amasando el pan. Pan, ¿ves? Y subimos de nivel con el pan, así que luego podemos empezar a craftear más cosas. Hola, Usofín, Ezequiel. Buenas, amiga. Buenas, Platar. Buenas, Gendo. Yo es que he empezado de Destiny, y de Destiny como nunca lo jugué, yo lo jugué desde su propia lanzador. Entonces pues he empezado desde cero porque no me dejé ponerme allí. Vamos a gastar, no, ya no tenemos pan, vale, ya hemos hecho todo lo que podíamos. Yo soy de una caña giratona, entonces vea. Vale, no, nos vamos a quedar aquí en este mapa, yo creo que ya pescando, así que nada, vámonos a pescar, chicos. A ver qué podemos encontrar, que se ha hecho de día, vamos a aprovecharlo. A ver, tenemos el mapa. No hay mapa, vamos a comprar el mapa, que no creo que valga muy caro, chavales. ¿Por qué es muy importante comprar el mapa? Porque vamos a saber las profundidades en cada zona. Entonces eso nos va a servir un montón. Vale, vale, tres, lo vamos a comprar, que es importantísimo. El mapa, ¿vale? Aquí ahora podemos ver, ¿ves? Aquí hay 1,5 metros, 5 metros, 5 metros, 1,5 metros. Entonces es muy importante. Aquí yo me acuerdo que aquí había un rincón. Vamos a ir a este rincón. Ahí hay un rincón súper bueno. Sí, gusano blanco, la verdad que sí, Bruno. Gusano blanco pescaba bastante. Luego podemos comprar una pala y sacar el gusano del suelo. Bueno, el que quiera ya ver directos un poco más avanzados y que de juego que trae. Hicimos 10, ¿vale? El año pasado. Entonces pues, podéis pasar por allí y verlo, ¿vale? Y ver todo lo que trae. Porque cada momento vamos a empezar desde cero. Aquí se puede cocinar, pasas hambre. Mira, ¿ves? Yo tengo hambre. Según cuánta hambre tengas, tal, tienes menos fuerza y los peces no los puedes, los gordos no los puedes sacar porque no tienes fuerza. Vale, por aquí era la zona. A ver, nos metíamos por aquí en algún rincón de por aquí, a ver. Suena que nos metíamos por aquí. A ver. Uy, yo creo que era aquí. Me suena a mí que era aquí. Y el mapa nos selecciona dónde estamos. Ah, mira, ahora sí que te selecciona dónde están. El mapa de lujo. Pone que lo máximo que hay es medio metro, así que vamos a bajar a 0,50. 0,42. Vamos a ver qué podemos encontrar. Vale, la carnada seleccionada por la B. Perfecto. Vamos a seleccionar esto. Ah, vale, le das a la B, lo pones encima y se selecciona ya. ¿A qué le he tirado? ¿Qué me estás contando? No me digas que lo he tirado. Ay, ay, que lo he tirado, no me digas eso. Vale. Ah, no lo he puesto, vale, vale, digo. Como lo haya tirado, me cago. Bueno, aunque puede ser que lo haya tirado, que lo haya puesto y haya tirado otro. Como si así de especial. Vale, ah, no, lo tengo puesto, son 30, vale, perfecto. Luego se podía cambiar el lance, a ver cómo se cambiaba el lance. A ver si alguien lo sabe, chavales, cómo se cambiaba el lance para lanzar más lejos. Le damos a la Q, ¿qué pasa? Ah, vale, para el chat. Ya habéis visto que, tiene, que ahí está el chat, ¿vale? Que esto es multiplayer. Por lo que podemos venir aquí a pescar. Si sí, ahora probaremos también la cucharilla. Lo que no me acuerdo cómo se dejaba la caña en el suelo, cómo se dejaba, ¿eh? Son las cosas que no recuerdo. Ya está tocando algo, ¿eh? Ya está tocando algo, chaval, ya lo está llevando. Vamos, vamos, pequeño, mira qué realista, ¿eh? Era verdad, es francés. Vamos, chavales, bueno, que mierda pesca mucho, un rotan de esto, no nos van a dar nada.
Para el sí. Dejando petar el sí. Para en cámara, mejor. Y bueno, esto es la caña en el suelo. Vale, perfecto, madre mía. Es que ya he visto que ni me acuerdo. Perfecto. Así podemos dejar la caña en el suelo. No tenemos nada para. Para que nos. Una campanita para que nos pite, pero bueno, no pasa nada. Vale, ya con esto podemos empezar ya a tirar la cucharilla, ¿vale? Esta me gusta. Vale, ahí perfecto, se cambia rápido. Y vamos a lanzar a ver qué podemos sacar, chavales. Vale, aquí está el freno de fricción y la velocidad de recogida. ¿Cómo se hacía, no? Vale, me hace falta saber la velocidad de recogida, chavales, cómo se modificaba. Si alguien lo sabe. Si ahora iremos también a la frente, vamos a probar un poquito por aquí a ver qué hay. Velocidad de recogida, ¿cómo era? Bueno, David Palma. Falta saber lo de la velocidad recogida. Con la R. La verdad era con la R, creo que sí. Y para dejar abierto el carrete, que me acuerdo que se podía dejar abierto el carrete. ¿Cómo se dejaba abierto el carrete? Ah, no, creo que era seleccionando la caña y dándole a la Y. Creo. Me suena. Pequeño, vamos pequeño. Vamos. Tienen que ser bien pequeños los peces, macho, no tiran nada. Vamos. Vamos. Está haciendo un remolón, ¿eh? Buenas noches, Gaito. Ah, buen Álvaro. Venga, vamos, tírale. Vamos. No creo que esté tocando el suelo, no creo. No. Tengo un pie seguro. Sabe que somos nuevos y nos está mareando. Vamos, tírale, hostia, venga. Tiene que ser tan pequeño, pero no tiene que haber anzuelo en la boca. Y está chupándolo y jugando con él. Hombre, vamos, seguro que es una mierda pez. Bueno, un poco más grande que el de antes. Ole, una carpa. Aquí tenemos una carpita, chavales. Vale, 12 puntos de experiencia y ganamos 0,2 en pescado con flotador de lujo. Vale, vamos a ir si queréis enfrente. Aquí tenemos un metro y medio. Y ahí tiramos con la cucharilla yo. No, lo sé que tarda. Bueno, vamos a ir probando todos los lados. Este también me gusta a mí. Mientras nos movemos para allá. Vamos a ir probando todos los spots que tiene este mapa. ¿Cuánto tenemos aquí de máximo de profundidad? Aquí tenemos 1 metro. Vamos a dejarlo a. Me falta saber cómo abrir el carrete. No sé si me lo habré dicho por ahí. Ah, vale, en el SIP te refieres. Que tengo que ir probando los controles porque es que no me sé ni los controles. Vale, vamos a dejar mientras que. Bueno, vamos a ir lanzando.
Vamos a ver si vamos muy rápido o bien. Buenas tardes, Sergi. La verdad es que tiene unos gráficos que el juego, ya lo he dicho yo. Madre mía, por mirar, cago en 10. Me había picado algo. ¿Habéis visto cómo la caña se ha doblado? Es que esto es lo que os digo, que esto no es como el Fishing Planet, que tiene un montón de ayudas. Aquí no hay ayudas para nada. Mucho más real. Creo que me había tocado algo. Voy a dar un poquito más de espacio ahora al carrete, un poquito solo. No, esto es el freno. Ponerlo a 21. Si no vuelvo a tocar algo, chavales. Cago en 10. Sí, el intro, exacto. Muchas gracias, chicos. Madre mía, me estoy ayudando más de lo que yo pensaba. Bueno, más cospereo. Buenas, sobre fishing. Vamos a seguir lanzando. De momento el corcho no está tocando nada. Hay poca profundidad, tengo que darle más profundidad al corcho. A mí la pesca que más me gustaba siempre ha sido la de plomo. La pesca a fondo siempre me ha gustado mucho. Vamos a quitar un poco de velocidad. Mira el corcho como lo llevan, ¿eh? Mira el corcho. Qué topetazo le lleva, tú. Corre, corre, venga, recoge, vamos. Eso lleva, chavales. Madre mía, tú, qué topetazos. Mira, qué bonito, mira, qué bonito, mira, qué bonito, papi. Mira, qué bonito, papi. No, no, que es increíble este juego. Mira, chavales, vamos, papi. Récord, que me ha hecho nuestro. Ule, chaval, ule. Casi un kilito, ojo. Es nuestro primer pez. Un kilito, chavales. Los puntos de experiencia. La pesca con flotador hemos vuelto a subir. Ya estamos casi a 1%. ¿Vale? Si lo liberamos nos da más experiencia. Pero que va. Yo necesito, quiero pasta. Quiero pasta, chaval. Mantener. Venga, chicos. Vamos. Ya, el problema es que ahora, pues eso, como estoy aprendiendo. No sé aún cómo tirar de bien del hilo y esas cositas. Supongo que con el tiempo pues ya empezaremos a ir más rápido. Sí, hemos empezado hoy de cero justamente. Hombre, mi cuenta antigua está bastante avanzada. De hecho metí pasta y todo para comprarme cañas y toda la virgen, pero la tengo con el lanzador del juego y está todo con Steam. Entonces he preferido empezar de cero porque como no me acuerdo de nada. Voy a lanzar allí, pero no enredarla. Bien, vamos. Suelta el picado. Que quiero que veáis cómo se mueve la pesa. Aquí no hay ayuda para saber si la cucharilla va muy baja, va muy alta. No tenemos ayuda, entonces hay que estar pendiente de la punta de la caña, del puntero. Es lo que nos va a avisar si pescamos algo o no. Voy a probar una técnica. Esto siempre funciona. Vamos a dar un poco más de velocidad. Vale. Tiramos de ella. Paramos. Tiramos. Paramos. Vamos a ir. Mira, ¿ves? Abajo. Mira, sí que te lo pone abajo a la izquierda tocando fondo. Sí que no lo pone si tocamos fondo o no. Que nos ha tocado al principio, ahora no. Sí, por supuesto que me acuerdo, me voy a acordar. Corcho, ¿cómo está? Bien. Perfecto. Ahora quiero echarla ahí, a ver qué pasa.
ahí entre los matojos voy a echar el corcho. Yo creo que jugué en ruso, entonces como al jugar en ruso puse puntos de experiencia en sitios que no correspondían, etcétera, etcétera. He decidido coger y empezar de nuevo, y así me olvido. Muy bien, ole, Marcelo, es lo que pasa, es que este juego engancha. Este juego engancha y mucho. ¿Qué velocidad ponéis vosotros de recogida, chavales? Así para ya no tener que ir investigando. Papi, 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 papi. Aquí tenemos otro pedezote. Que gusano blanco va muy bien. Ahora deja de tocar, en serio, que estoy aquí, papi. Venga, hombre. No, 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 está ahí, está ahí. Se nos hace el remolón, chavales. Pero este viene para la NASA. Este se viene para NASA. No, 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 me ha engañado. Me ha engañado, hijo de puta. Ha empezado a dar vueltas el corcho y pensaba que lo tenía. Aquí tienes que poner el plomo correspondiente y todo a alguien. Me hace falta saber cómo lanzar a la larga. Si apretado no era. ¿Cómo era? Que el F11 no es. Supongo que a lo mejor con esta no puedo. Supongo que con esta no puedo. Sí, pero que... Ah, vale, no, no, tengo que mantener el sí. Para que esta caña no se puede. Esta caña es que de hecho creo que no tiene ni carrete, o sí tiene carrete. No tiene carrete, es que esta caña es sin carrete, chavales, con el hilo que trae. Entonces por eso no podemos. Digo, me digo, esto tiene que ser sin carrete. Pues ya no recoge, no tiene nada. Luego ya nos compraremos soportes para tener ahí los... La pesca a fondo es que no tengo ahora la caña, pero bueno, mierda. Pero cuando la compremos le daremos. Ya sabéis que a mí la pesca a fondo es la que más me suele gustar. Vamos a cambiarle de cucharilla. A ese estaría que le gustan más. Bueno, Javi Calderón, aquí estamos a tope. Ahí sacamos algún pez bueno. Vamos, chavales, vamos, vamos, chavales, vamos, chavales, vamos, venga, 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 vamos ahí. Aquí tenemos la primera, vamos, con la perca de río. Bonus, aparejo L, no sé qué era esta mierda. Ah, con un aparejo ligero. Vamos, chavales, vamos. Y pesca spinning, vale, aquí tenemos que hemos ganado un 0,2 de pesca spinning. Buenas, tico. Vale, chavales, perfecto. La cucharilla parece que las hace más verde. Viste que este
estar atento a la punta de la caña. Creo que ahí es donde hemos lanzado el corcho, tiene que haberlo para que tengo que montar la profundidad, acordaros. Comente la profundidad ahora. Vamos, 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 vamos. Mira, mira cómo tira, ole papi, ole mi papi. Vamos a poner el freno. Mira, mira cómo tira este bicho, tú. Oh, mi pana. Mira cómo tira, mira cómo tira, mira cómo tira. Mira cómo se ha caído, mira cómo se ha caído. Vamos. Voy a dar un punto más de fricción. Se pone rojo ya, ya no puedo dar más, Parto la caña, Vamos, papito, mira qué bonito este pez. Un cachuelo, chavales, hemos pescado un cachuelo. Buenas noches, Francisco, muchas gracias por estar por aquí. Mira, un cachuelo, chavales, jole. Qué realista, que son los peces, tú. Papísimo, nivel 2, mira, hemos ganado un nivel. 800 gramos casi. Bien, ni tan mal, chavales, ni tan mal. El corcho como está. Parado, ¿no? Pues yo tengo que darle más profundidad. Ahora hay que echarlo, ahora sí que echarlo. Yo es que llevo ya 2 años, creo, sin jugar, 2 años, ¿eh? Que he perdido el corcho de vista. Me ha asustado, me había picado. Vamos a ponerle más profundidad. Creo que ya había 1 metro casi, hemos dicho. Sí, 1 metro. Voy a poner unos 90 centímetros, yo creo que es suficiente. ¿Mapa te refieres, Sole? Una vivienda. Vale, pues ahora me acerco al muelle. Como vamos a dar la vuelta al lago, me ha hecho un par de lances más. Cuando pique una vez más con el coche nos vamos. Oye, ¿qué pasa, Carlito? ¿Cómo vas? Aquí estamos, hemos vuelto a pescar, a ver si sacamos algún pez de estos buenos. Vale, el corcho en los matorrales no se va. Mira, mira, míralo. Pobre. Se ha escapado, ¿no? ¿Qué pasa con él? Se ha escapado, chavales, cuando lo teníamos casi se ha escapado. Petan Grove, no sé cuál es ese. Cago en 10, cuando la teníamos casi.
Un día que se van a escapar, pez, tío. Ya ves cuando me lian ruso, Para pa entenderme tú la que tuve que liar. Ese corcho va a picar algo. Me metí ahí en la mata repuesto. Que va, mira, en mi opinión, pues he decidido, si toca volver a la pesca, vuelvo a este, si no, al fin siempre es que va, mi broma. Para mí es muy arcade. Sigue estando con el corcho. Chavales, sacamos este pez y nos vamos a otro lado. Que va. Siempre lo dije que el fishing play no tiene nada que ver. Pasa que tiene mucho tirón porque está para play, está para muchas consultas. Entonces tiene tirón. Es el primero que estuvo en español. De va, chaval. Qué pedazote más pequeño. Un rotan de esos de mierda. Nada. Vamos a seguir dando la vuelta al estanque. No sé si hay alguna zona por ahí. Mira, aquí hay una zona que tiene plantitas. Échale ahí un par de lances aquí pegados a ver qué pasa. Y que pite, eso los tenía en la otra cuenta. Pero digo, prefiero empezar de cero porque allí puse puntos más, ¿no? Y va a ser una movida. En español puedo saber todo mejor lo que pone. Buenas, Chucky, buenas noches. Ya me están tocando el corcho. No puede ser, era una broma. Que sí, que no es tanto cuando el corcho ya. Me acabo de lanzar. Corre, corre, recoge, coge, vamos, vamos. Aquí si pudiera abrir el carrete cuando recojo la caña del suelo, pues no. No pego ese tironcillo. Ahora como movió la caña un poco, seguramente se haya... Sí, es gratis el juego. Se ha asustado un poquillo, pero bueno, a ver si vuelve. Madre que la parió. Ya está ahí, Vamos, pequeño, vamos. Esta muerde que muerde, Y lo que tardan en morder, que eso da mola un montón. Cada pez tiene un tipo de picada y eso mola. No, hay que tener paciencia, eso como en todo.
Pero cuando atrapemos un pez gordo, ya verás tú la paciencia como merece la pena. Para que el Enfish se acabe los esturiones ya como si nada. No cuesta nada. Pequeñajo, venga. Si sé que tienes hambre. Luego hay que comprar más tipo de anzuelo. Voy a comprar un anzuelo gordo, gordo, gordo para que los peces pequeños no los pesquemos. Bueno, Sergio 12. Buenas, Chema. Uf, iba a tirar ya a la caña. Pero no quiero que se me escape. Vamos. Porque te engaña el pez, hace como que tira el corcho, pero no está tirando de él. Mínima que eso que tirar de él, ya tengo cosas. Tiene que ser pequeño. Una hora y media sacarlo, por eso. Bueno, Chichana, ¿cómo estás? Sí, vamos para mollar enseguida. Más o menos cuarto ya a las 11 tengo que irme también a dormir. Tiene que ser súper pequeño el pez. Pero bueno, tiene que ser diminuto, ¿eh? Le tiene que estar dando con el morrete así, pam, 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 tocándolo, pero no es capaz de morder. Pero quién sabe, a lo mejor no sorprende, es un pez que flipas. He dicho yo que tenía que ser un pez que no pesa 35 gramos. La madre que lo parió. Vamos al muelle y ahora venimos para acá. Supongo que se refiere al muelle donde está la casa. Esta zona también es buena para la cucharilla. ¿O es este muelle al que te refieres? Sí, era para que porque estaba ya el pez ahí, ya picando. Lanzamos en este y ahora si no nos movemos al otro. ¿Cuánto tenemos aquí de profundidad? Un metro. Para que aquí no puedo dejar la caña. Ah, sí, mira, sí me deja. Mira, cuánta mierda de agua hay aquí. Ahora sí, chavales, ahora sí. Pues ahora vamos para allá, vamos a echar un par de lanzas aquí y ya para el pueblo. Bueno, Mariano, de momento bien la pesca, hemos sacado ya un par de pececitos. Hemos sacado 7 peces. Uy, se nos pone a llover, ¿eh? Yeah.
Bien, 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 bien. Ole, ole, chavales, ole. Un cachuelo otra vez. Ole, chavales, cómo nos perseguía, ¿eh? Justo, justo nos da tiempo. Corcho, mira, mira, corcho. Gilipollas, gilipollas. ¿Qué hace? Cambia de caña. Me cago en la madre que lo parió. No me he cambiado de caña, ¿por qué cojones? Era un cachiduro de estos, tío. Que eso tiene que valer pasta. Joder, tío, de verdad, qué asco. Ah, sí, ahora me va todo bien. Ahora me va súper rápido el cambio de caña. Tócate las narices. Hemos perdido un pecho, vale. Mi cago en la. Vamos, voy para allá, va. Mejor aquí la caña y ahora venimos a por ella. Mi cago en la. Qué pena, chavales. F. Se nos fue, tío. Cago en la mar. Ah, se pueden alquilar barcas luego. No sé si en este mapa no creo que haya barcas. Ah, mira, mira, sí, verdad, sí que hay barcas. Mira, se puede alquilar. ¿Ves? Compramos un esta y puedes subirte aquí. Mira, récord de lanzamiento, chavales. Creo que tenemos el aire a nuestro favor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, baby? Me cago en la mano. Mira, 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 mira. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre. Hostia. Aquí, vale, claro. Tengo que poner una camisa. No tengo camisa. Ya me he perdido una. No tengo camisas. Ojo, ojo, ya veréis ahora qué sorpresa. La puta madre. No tengo camisa, a ver si puedo. ¿Cuánto valen las camisas? Si las puedo comprar ya. ¿Ves esto en el Fishing Planet? Nunca lo veríais. A ver. Sedales. ¿Dónde estaba eso? Leather. Claro, así que puedo comprarlo. Vale, vamos a ponerle. Bueno, no sé si me dejará esto para fondo, creo. El leader no me dejará ponerlo. La caña esta. Bueno, si me ha dejado es que sí que se puede. A ver qué tienen aquí más de cucharilla. Saludito María Lucrecia. Esto tiene que ser un lucio. Tiene dientes.
Una trucha, un bucio, una trucha. Ese era bueno, ¿eh? Sí, si tenía dientes, tenía un pez con dientes, no sé qué peces habrá aquí. Tengo la linterna como el de Hunter. Ahora, ahora que tengo el leader no va. Pero ¿cómo que deslice? ¿A qué te refieres? No entiendo lo que dices, Sore. Aclarar de noche con la cucharilla. Poco nada, ahora que pensé que salga de día. Sí, claro, quita la gameta que pie y me la rompen otra vez, que va. Si la quito, adiós. Ah, che, Juan Luis. Te van a volver a romper el hilo. Ahí lo tenemos, chavales, ahí lo tenemos. Una perca de río. Ah, mira, pues también podía verse una perca buena, míralo. Tiene diente la perca, eh. Mira los dientecitos ahí. Pero te refieres sin lanzar. No puedo bajar más la caña ya. €20 creo que era. Tiene que salir alguna magola, Chucky. Buah, mira ahora cómo se ve con la niebla. Uf. Se pierde así, pero no va a venir ningún pez. La cucharilla está aquí. Mira, mira, sí, sí, mira. Mira cómo ha venido, ¿eh? Guapo, 100 gramos. Me tienen buena pinta, son bonitas. Lo único es que de momento estamos sacando pequeñitas. Ahí está el truco que nos ha dicho sobre el físico, pues sí que funciona. No, no, sí, sí, míralo ahí. Ahora verás que sí que sale. Vale, vamos a donde tenemos la caña de corcho. Y ahora luego vendemos los peces ahora en un par de minutos ya, que lo vamos a ir a dormir enseguida. Sí, a mí también me sonaba sobre, que eso también lo hacía yo cuando jugaba. Por eso venía, porque sí que me sonaba.
No te he enseñado dónde hemos dejado otra caña. Creo que era por aquí, a ver, dónde la hemos dejado. Ay, no era ahí, a ver. Aquí. Ay, mira, mira la que le llevan a la caña, eh. Mira que llevan aquí. Vamos, vamos. Para la linterna, mira, mira como que gráficos, qué guapo se ve. Toda la niebla. Guau, tira muy pronto. Pensaba que lo teníamos. Se queda tumbado. Poca profundidad ahí. Voy a pegar más a las plantas. Se nos lleva el aire para allá. Ahí. Perfecto. A ver qué podemos sacar con la cucharilla por aquí. A ver qué sale. Bueno, Izairok, empiezo al principio porque cuando yo lo jugué estaba en ruso. Puse un montón de puntos de experiencia donde no debería haber puesto. Y yo, y como ya casi no me acuerdo, Pito Flota, casi que prefiero empezar del principio con el juego en Steam. Y que den por saco a la otra partida. Así lo tengo en español, lo tengo bien, todo. Yo creo que va a ser mejor. Me interesa conseguir la de fondo, la caña de fondo. Que es lo que más me suele pescar a mí, me gusta a mí. Siempre hago lo mismo, suelo dejar la de fondo, la de corcho echada y con la de. Y mientras voy probando con la de. Con la de cucharilla. Hay cuánta pasta nos dan por todo lo que llevamos. Vamos a empezar con 50 monedas. Así por lo menos hemos recuperado lo que hemos invertido en comprar los gusanos, la cameta y todo eso. Pero es las 12 de la noche, o sea, para que se haga de día falta un montón. Voy a encender la luz porque si no, no veo casi ni la puntera de la caña. Están tocándole, creo, no sé. Bueno, tengo energía, hay que comer, ¿eh? No tengo nada de energía. Pues sí, luego probaré. Bueno, en el siguiente directo ya sobre, porque ya las horas que son. Me he ido a dormir enseguida. Pero sí, en el siguiente directo probaremos con bolas de pan ahí en las plantitas. Saluditos, el Juli. Pues nada, me alegro, espero que le dé pues, un buen likeazo al vídeo para seguir teniendo por el canal y la verdad que a mí me está gustando este juego. Ya digo, sí, tengo que traer Fishing Planet, seguramente dos días me aburra. Pero este juego tiene muchas cosas por hacer. Más difícil, más entretenido. No se ve nada, tú. Una carpa espejo fantasma de 21 kilos. Ha pescado alguien por aquí, ¿eh?
21 kilazos. Pícame una de esas y me parte la caña y me parte todo. El corcho, el corcho. Uy, ya veo que era pequeño. Una cerina. Uy, pues está chulo el pez, ¿eh? 63 gramos, ya ves tú. Pero está muy chula. Es que no sé ni qué anzuelos tengo. Tenemos el del 16 y el del 14. A tirarle con bola de pan ahora. Hay que salir con la bola de pan. Bueno, me lo voy a contar el juego gratis, Bruno. Buenas, robot. Vale, vamos a ver, pues voy a tirar para allá. Era como que como tengo hambre, enseguida voy a perder energía. Y los lances son peores. O sea, ahora mismo tengo frío. A ver, estoy tapando con la cámara. No lo podéis ver, espera. Vale, mirad debajo mío justo. Ahí está un indicativo del hambre que tengo. El sol es la, el sol creo que era lo bien que estaba yo de temperatura. Como está lloviendo, pues no estamos cómodos. Entonces te cuesta más sacar los peces. Cuando la energía baje también te va a costar mucho más sacar los peces. Lanzas menos. Está tumbado el corcho, ¿qué pasa? Tengo un pez. ¡Ole! Una carpa cruciana, chavales. De 613 gramos. Y mira tú lo que tiraba, ¿eh? Estaba parada. Parado el corcho ahí. Quiero mirar la otra caña que tengo. La caña giratoria esta. Ahí tengo la caña de bambú también que la puedo poner. Hasta 2 kilos. El corcho para arriba cuando le damos profundidad. Esta llega mucho menos. Y aquí tendríamos las dos cañitas ya echadas a corcho, chavales. Vamos a echar los últimos lances y vendemos todo y nos vamos. Y además es multiplayer, que podemos estar aquí pescando juntos, escribiendo en el chat.
tocan en alguna de las dos y ya no vamos. Pues vas a la caseta del primer mapa, le petas a la Y o a la G y te la regalan. Ah, no mueres, cabrón. Eder, no seas malo. Si muerde algo, no vamos. ¿A qué longitud te refieres? Vamos a probar ya, si queréis, lo que dice el compañero Sore. Y de allí nos vamos a vender los peces y nos vamos a dormir. No la puede dejar. Era unos 20, me han dicho, de profundidad. Creo. Buenas, Mr. Gatero. Echar los últimos lances. Está todo en español, Bruno. Todo. Desde el ruso, que lo jugué yo. Ahora está, ha cambiado un montón. Está muy guapo ahora. Ahora sí que estoy engancha a este juego. Ahora sí. Mini. Buenas, Tiago, creo que es el que tengo, el anzuelo mini. La caña. Y por la de pan también tengo. Y lanzo para enfrente y ya está. Que la caña de marrón, la de caña de bambú, he visto, no puedo lanzar tan lejos. Mira, ahora la otra también. Vámonos. La gran muerte del toro, cambio de caña, y no lo espanto. Ahora una carpa cruciana, chavales, la metemos dentro. Ya digo, hasta que no se lo lleven del todo. Una gran radar, reinicio simplemente por lo que digo, que ya puse las cosas en los puntos de experiencia, como estaba en ruso, lo puse mal y para empezar bien. Madre mía, tú. Madre mía, que me están reventando el colio también.
Constante, constante, la verdad que sí. Voy a poner, mira, esta a 1,20. Y voy a poner otra a 17. La número 2. Francisco Pared. La verdad que sí que contas. Mira, mira, ya está otra vez. Estaban los dos coches, creo. Y en estos primeros mapas con pan suelto hay peces bastante grandes. Buenas, Noel. Encima barato que es. Madre, madre, que no. Otra más para colección. Estaremos acá a 17. Pequeñita, pero 17 centímetros. Tocando suelo, que va. No creo, ¿no? En este tango de 17 en el turno 1,20 es imposible que toque suelo. Atentos a alguno, ¿eh? Mira que pompe lleva alguno. De las dos se lleva antes. No, pero está bien los corchos, no están tocando son. Y ves tú como las dos a la vez ahora. Vale, 100 gramitos. Ya no tengo fuerza, mira lo que te hacen lanzar ahora. Me falta la comida, mira lo que te hacen rellenar la barra de lanzamiento ahora. Pero ya digo, es imposible que toque el suelo porque tiene esta caña, tengo 1,20 y el otro tenía 17 centímetros. Es imposible que toque el suelo. Vamos a sacar el último pez con esta caña y lo vamos. Que mañana me toca levantarme a las 6 de la mañana. Y mañana ya siendo viernes. Y habéis dado bastante cariño al vídeo. Mañana hacemos directo también de pesca por la noche. Quiero subir rápido de nivel y sacar algún pez bueno. Y comprarme la de fondo ya. Digo, la de fondo es con la que más peces grandes suelen salir también. Sí, por supuesto, Ezequiel, tenemos Discord, lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Ahí podéis meter ahí y podemos jugar a pescar y a lo que queráis. Al farming, a cazar. Ahí está, que paséis un feliz viernes a todos, eso es verdad. Tenemos aquí el último pez ya. Parece que con la de carrete, esta no tenemos carrete, con la de carrete es mejor. Porque ahora podría estar recogiendo lo poco y lo que tengo ahí. Podría estar recogiendo y el tirón es más bonito. Muchas gracias, Sore. Hola. En posa. Vamos a venderlo. Se me está haciendo tarde y me estoy poniendo de los nervios. Este es el bar, ¿vale? Que aquí en estos bares hay misiones, ¿vale? Te dice, mira, trae dos alburnos de 20 gramos para arriba y te damos 7 moneditas. Trae tres de estos, que creo que tenemos tres. Mira, tenemos las tres, mira, una, dos. Mira, podemos hacer una misión. Creo. Peso es de 20, 35, 88, está bien. Cantidad 3. ¿Por qué no me deja venderla?
De otra manera, ¿cuánto nos darían por cada uno? A ver. Para que veáis que es mucho mejor así, nos da mucha más pasta. Vale, mira. Ahora. Y nos darían 0,303. Y 0,3 nos darían 0,003. O sea, nos darían nada, una mierda y media. Pero te vienes a salvar. ¿Vale? Te vienes a salvar. Hacemos la misión y te dan 7. O sea, imagínate lo que ganamos el doble. Bueno, el doble lo ganamos un montón más. Vale, perfecto, un momento. ¿Eso tenemos alguna más? ¿Cuántas? 5. 1, 2, 3, 4. Estas son iguales, estas distintas, ¿no? Di cuenta, son distintas. Esta y esta es distinta. En el color. Vale, dice que 5 piezas de 70 gramos. Tenemos 6, entonces vamos a ser listos. Vamos a dar las pequeñas. Te dan 27, ¿eh? Es mucho mejor vender aquí. Total, hemos ganado ¿cuánto? 6 dólares, 6 moneditas con 47, ¿vale? Después de haber comprado lo que hemos comprado. O sea, si hemos salido con beneficios, 7 dólares. Ya podemos vender todo esto. Es decir, que los peces se ponen malos, entonces hay que vender. Mira, nos van a dar 2 por esta carpita gorda. Por esto nos van a dar otros 2. Por esto nos dan 3 céntimos. 50 céntimos, creo. 47. El cachurro es una mierda. Ahora quería 100 y pico gramos. Mira este, de 4,62 a 6,18. Una mierda. La carpa suelta también una mierda. Total 6 moneditas. Perfecto, total, hemos ganado. 62, hemos ganado 12,74. Como adelanto el directo, dice para. Así que nada, chavales, creo que ahora sí que sí. Bueno, Gustavo, lo vamos a dejar ya por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado el directo, como siempre. Espero que dejéis vuestro apoyo, vuestro likeazo. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos mañana, chavales. Chao.